Aprendiendo con el Profe. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video con el Profe. Con Prine. Hoy vamos a ver un ejercicio que hacemos muchísimo, es más, como de los más famosos, se llama fondos. A mí me encanta porque realmente sí me gusta hacer mucho tríceps, pero hay muchos errores y el Profe nos va a ayudar a corregirlo. Uno de los principales errores que se comete cuando está haciendo este tipo de ejercicio es el apoyo. A veces colocan la mano muy adelante o apoyan totalmente la mano, y ese tipo de apoyo total lo que va a generar es alteración sobre el carpo, estrechez a nivel de la articulación de la muñeca y pues dolor. Entonces lo mejor que puedes hacer es apoyar solamente la zona tenar, hipotenar, ¿de acuerdo? Y apoyarte bien hacia abajo. ¿Para qué? Para que no quede la mano en este tipo de extensión, sino que quede un poquito más vertical. Allí vas a evitar tensión, y esto lo aplica a todo lo que son apoyos y agarres, inclusive en un press banco. Ancho. Ancho, ancho, pongo la posición de los... La cadera. De la cadera. ¿Aquí está bien o más atrás? No, al ancho de tu cadera está bien, puedes hacerlo debajo del glúteo también. Aquí okay. También está bien, listo. Vamos a hacerlo así. ¿Y los pies en paralelas en qué posición? Los pies lo puedes dejar un poquito más adelante, pero cuando inicialmente o cuando vas a empezar a hacerlo, lo puedes dejar un poco más atrás para que te ayuden a bajar, que puedas empujar con los pies un poco más y tengas mejor base de apoyo. Listo. ¿Sería? Este es otro error. Se desplazan muchísimo hacia adelante. Cuando te desplazas hacia adelante, la presión sobre la muñeca es altísima y presión sobre el hombro. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que la espalda y el glúteo queden rozando, queden alineados de esta manera. Subes y descansas suave. Bajas y descansas suave. Cuando tú subas, lo que vas a hacer es tratar de regresar sin apoyar el glúteo desde donde saliste. Entonces, bajas y tratas de regresar la espalda donde salió, pero sin apoyar el glúteo. Ahora, otro error, que a veces hiperextienden el brazo, y el brazo debe quedar semiflexionado, pero no hiperextendido. Otro error adicional, pero no lo está cometiendo ella porque ya tiene algo de propiocepción y control, o mucho de ello por la educación postural que tiene. Es que generalmente cuando entrenan este tipo de ejercicio, otro distienden el abdomen, sacan el buche. Entonces, sí. Entonces la idea es que hágalo otra vez, mire cómo lo hace Frir. Ella todo el tiempo mantiene control abdominal, entonces el trabajo abdominal se hace intra ejercicio, baja y sube. Esta es una forma de mejorar tu perímetro abdominal, es decir, de reducir centímetros de distensión abdominal. Posiblemente no le va a bajar la cantidad de grasa que tenga en el abdomen, pero ya no va a tener 15, 20 centímetros, o perdón, 80, 90 centímetros, sino que va a empezar a reducir 5 o 6 centímetros. Cambiar el chip, apenas lleguen al gimnasio o al entreno, de una, abdomen sumido, pecho arriba. Pecho arriba, abdomen sumido. Gracias, Frit. Gracias, profe. Esperamos que esto lo tomen para mejorar, para avanzar, y que sigan todos nuestros posts en la cuenta de ProScience. Besito. Muy bacana. Mua.